Hola hackers, bienvenidos a este espacio de ciberseguridad. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de una de las estafas más antiguas y mejor conocidas de Internet, el phishing. Es importante abordar este tema en vista de que todavía hay muchos usuarios que no están concientizados sobre este tipo de estafas. Y como sabemos, debido a la pandemia que está atravesando el mundo, el número de ciberdelitos creció exponencialmente entre el año 2020 y 2021. Y ahora empezamos un 2022 que de seguro será ciberamenazante. Sin duda, nadie puede predecir el futuro claramente. Pero podemos usar los datos que hemos obtenido en años anteriores y ver las evoluciones de los incidentes para determinar las posibles afectaciones que van a impactar con mayor fuerza en este entorno cada vez más digital. Y una de las razones para que se acelere el crecimiento de los ciberdelitos es debido a que muchas personas se pasaron al trabajo en remoto, y esto se tradujo en nuevos targets para los ciberdelincuentes. Dentro de los ataques realizados por estos cibercriminales, uno de los más conocidos es el phishing. Y la carnada que más peces atrae es donde te avisan que has ganado un premio sin haber hecho nada. ¿No es maravilloso? Las empresas necesitan disponer de una política de seguridad que sea propuesta y aceptada desde la dirección hacia los empleados, porque de nada vale que solamente la parte directiva esté capacitada y concientizada sobre estos temas e incluso la empresa cuente con los mejores sistemas de seguridad, los mejores antivirus, si luego un empleado de cualquier departamento cae en un simple ataque de phishing. Esto se ve mucho en empresas con ataques de spear phishing o de spam phishing. Incluso hay ataques de phishing a organizaciones militares para robar los datos de los soldados. Aunque parezca evidente, todavía hay mucha gente que cae en este tipo de estafas, en las que intentan hacerte creer, por ejemplo, que eres el visitante número 1 millón de una página y tienes un premio esperándote, o que se ha detectado una transacción inusual en tu cuenta de banco, o incluso una empresa X te premia con 50.000 soles más una camioneta Hilux. Evidentemente, el enlace del botón hace referencia a una URL acortada que redirige a un enlace malicioso. Como bien sabemos, en un ataque de phishing, el atacante suele suplantar marcas, empresas oficiales o productos populares para engañar al usuario objetivo y que éste realice una acción determinada. Por ejemplo, la mayoría de las estafas de phishing hacia las empresas se han realizado con páginas falsas de inicio de sesión de Outlook, Office 365 y entre muchos otros. Todo con el fin de extraer las credenciales de las víctimas. Para este esquema de phishing, los atacantes crean formularios de inicio de sesión idénticos o casi idénticos al de cualquier sitio web con el que quieran tirar el anzuelo y después hacen llegar a la víctima el enlace a esta página. ¿Por qué medios? Puede ser correo electrónico, puede ser un mensaje de texto, puede ser las redes sociales. Todo para intentar pescarlas a través de técnicas de ingeniería social. En concreto, este caso de fraude o scam que intenta hacerse con las credenciales del usuario suele tener como objetivo una víctima que se encuentre en un entorno corporativo. Cuando no se trata de un caso de phishing genérico y existe un estudio acerca de dichas víctimas, hablamos de spear phishing. A diferencia del phishing convencional, en el spear phishing las víctimas son previamente seleccionadas y seguidas, realizando una recopilación de información que servirá para crear la trampa a medida. Ahora surge la pregunta, ¿por qué hay personas que realizan este tipo de estafas? Es sencillo, en gran parte por dinero o espionaje industrial. Por ejemplo, si el atacante tiene el control del correo de un empleado, puede ver todo su contenido de trabajo, puede ver sus conversaciones, le puede suplantar, extorsionar y otras muchas cosas malvadas. Pero el objetivo principal en estos casos suele ser el acceso a información confidencial o a la instalación de software malicioso. Por ejemplo, el grupo de ciberdelincuentes conocidos como Golden Chickens estaba realizando este tipo de fraudes a través de la plataforma de LinkedIn. ¿Y cómo lo hacían? Pues este grupo se dedicaba a hacerse pasar por reclutadores de grandes empresas
para ofertar puestos de trabajo de nivel. Y una vez la víctima aplicaba dicha oferta, el atacante enviaba un fichero zip que supuestamente contenía información acerca del puesto de trabajo a desempeñar, pero en realidad, al abrir ese archivo, se instalaba sin ninguna advertencia un troyano backdoor de tipo fileless. Y de esa manera, el atacante tenía acceso directo al sistema comprometido. Y no solo eso, sino que también podía instalar plugins maliciosos. Cuando hablamos de phishing, existe la necesidad de categorizarlos según el medio que usan para su difusión. Por ejemplo, tenemos una variante de phishing que se realiza por correo electrónico. Generalmente contienen enlaces que llevan a un sitio web malicioso donde te piden introducir tus datos personales, o que tienen adjunto un tipo de malware como el ransomware. Otra variante de phishing sería el vishing, y esto se realiza a través de llamadas telefónicas y todo con el objetivo de obtener los datos personales o bancarios de los usuarios. Asimismo tenemos el smishing, que consiste en enviar mensajes de texto a las víctimas pidiéndoles que hagan clic en un enlace o descarguen una aplicación. Y en el 2021 hubo una nueva ola de estos casos intentando suplantar especialmente a los bancos. También comentar el phishing por redes sociales. Esto tiene que ver más o menos con la creación de perfiles falsos y se utilizan para engañar a las víctimas. Esto se da bastante cuando un pedófilo se crea una cuenta en cualquier red social, todo con el objetivo de poder engañar a los menores. Ahora que conocimos el modus operandi de estos cibercriminales para hacerse con nuestros datos personales, no está de más conocer algunos tips para evitar ataques de phishing. Por ejemplo, sé siempre coherente. Es poco probable que seas el ganador o ganadora de un concurso en el cual no has participado. Asimismo, no hagas clic en enlaces desconocidos y nunca proporciones información personal o bancaria a través de esos enlaces. Generalmente, desconfía de esos mensajes con tono de urgencia, donde, por ejemplo, te dicen que tu cuenta bancaria ha sido bloqueada o que hay una transacción retenida a favor tuyo y que para completar esa transacción te envían un enlace donde debes de completar tus datos bancarios. Y como cuarto tip, introduce tus datos confidenciales únicamente en web seguras, es decir, aquellos que empiezan con HTTPS. Estos son algunos tips, obviamente hay muchos más, los vamos a conocer en la práctica. Vamos a reproducir un ataque de phishing únicamente con fines educativos y de concientización. Y para esta prueba vamos a utilizar nuestro Kali, así que vamos a ello. Muy bien, ya estamos en nuestro Kali. Para esta prueba vamos a usar dos herramientas con el objetivo de mostrar cómo los cibercriminales se van actualizando para hacer sus engaños más creíbles. La primera herramienta será ZFisher. Con ella generaremos un link poco fiable a la vista del usuario. Y esta tool la podemos obtener directamente desde GitHub. Una vez instalado, lo iniciamos con el siguiente comando. Ahora vamos a intentar pescar usuarios de Facebook, aunque también podemos pescar usuarios de estos 33 servicios que tenemos a disposición. Escogemos la opción número 1. Ahora escogemos el tipo de página que se le va a mostrar a nuestra víctima, en este caso una página de login tradicional. Ahora escogemos la opción número 3 para convertir nuestro localhost de acceso global mediante un dominio poco fiable, es decir, que cualquier usuario de cualquier parte del mundo al ingresar al link que vamos a generar pueda ver la página obviamente clonada. Muy bien, ya tenemos el link que podemos enviar a nuestra víctima. Vamos a escoger, por ejemplo, la opción número 1, copiamos enlace. Los medios de difusión ya los hemos visto, generalmente esto se puede enviar por redes sociales. Pero para este caso vamos a saltarnos directamente al momento cuando la víctima hace clic en el link. Lo que estamos viendo en pantalla es una página clonada de Facebook, concretamente la página de login. Vamos a ver qué sucede del lado del atacante cuando una víctima ingresa sus credenciales. Ahora presionamos en login.
Vemos que del lado del atacante se ha logrado conseguir con éxito el usuario y contraseña de la víctima. Y no solo eso, sino que también su dirección IP. Ahora veamos del lado de nuestra víctima. ¿Qué pensaría un usuario normal si ve este comportamiento en Facebook? Que posiblemente ha introducido mal su usuario o contraseña. Veamos ahora en el dominio. Ahora sí que pertenece a Facebook. Anteriormente, el dominio era este que teníamos aquí. Entonces, un cibercriminal te va a mostrar una página clonada donde te va a pedir tu usuario y contraseña de alguna red social o incluso los datos de tu banco. Luego de que introduzcas tus credenciales, automáticamente te va a redirigir al servicio oficial que estás consumiendo. La segunda herramienta será Advanced Phishing. Esta tool hace lo mismo, solo que con un nombre de dominio más fiable a la vista del usuario. De igual manera, la podemos obtener desde GitHub. Iniciamos la herramienta. Ahora nos pregunta si lo vamos a utilizar únicamente con fines educativos. Le indicamos que sí. Esta herramienta es un poco más avanzada porque no solamente nos va a permitir obtener las credenciales, sino que también ese código de segundo factor de autenticación. Obviamente, el link que se va a generar no podemos enviárselo a cualquier usuario. Tenemos que saber que nuestra víctima tiene implementado un segundo factor de autenticación. Vamos a pescar también usuarios de Facebook. Ahora nos indica que si queremos modificar la URL, vamos a indicarle que sí. Si nos fijamos en el primer link que se acaba de generar y le enviamos a nuestra víctima, obviamente no levantará sospechas. ¿Por qué? Porque no solo comienza con el protocolo HTTPS, sino que también tiene el dominio oficial de Facebook. Una vez más recordamos que para que este engaño se lleve a cabo, los cibercriminales hacen uso de ingeniería social con sus víctimas. Vamos a saltarnos todo ese paso, vamos a copiar este link malicioso y lo vamos a abrir en una nueva pestaña. Muy bien, a diferencia de la anterior página, era responsiva, se adaptaba al tamaño de la ventana. Esta de acá no se está adaptando, así que vamos a deslizarnos. Ahora vamos a completar por aquí un usuario y una contraseña. Presionamos en Login. Fíjense, ahora nos está pidiendo un segundo factor de autenticación. Vamos a introducir un código. Presionamos en Continuar. Y hemos sido redirigidos nuevamente a la página de Login. Pero veamos ahora qué es lo que pasó del lado del atacante. Por un lado tiene el usuario y la contraseña. Y no solo eso, sino que también capturó su código OTP. En ambos casos, las herramientas que hemos utilizado primero nos mostraban una fachada igual o casi idéntica al servicio de Facebook. Luego de haber introducido nuestras credenciales, nos han redirigido al dominio oficial de Facebook, ¿no? Concretamente a la página de Login. De esa manera es como van trabajando los cibercriminales para poder obtener las credenciales de sus víctimas. En el primer caso, por ejemplo, el link es poco fiable, pero los cibercriminales generalmente envían este tipo de links de manera acortada. Existen servicios en Internet que nos permiten acortar las URLs. Y es así como distribuyen estos enlaces maliciosos para no levantar sospechas. Pero cuando se tiene una herramienta un poco más avanzada de phishing, los links que nos llegan aparentemente parecen ser legítimos del servicio. Consejo, cuando nos lleguen ese tipo de links acortados, tener cuidado de confiar ciegamente en lo que vemos. Por ejemplo, vamos a abrir nuevamente el link. Aparentemente estamos viendo la página de Login de Facebook, pero fijándonos en el dominio, veremos si realmente corresponde al servicio que estamos consumiendo. Pero en este caso, el dominio que estamos viendo nos indica que la página que estamos viendo no es la página oficial de Facebook. Asimismo, vimos un link que al principio prometía ser la del propio Zuckerberg, pero que al final reveló su propia identidad como un enlace malicioso. Pero esta historia no acaba ahí. Algunos cibercriminales van a enviar un link con un nombre de dominio casi idéntico al servicio que está intentando suplantar.
Así que mantenernos alertas al nombre de dominio, especialmente de esos enlaces que llegan a través de WhatsApp, correo electrónico, etc. Ok, hasta aquí llegamos, esperando que haya quedado claro lo que es el phishing, cómo se propaga y sobre todo cómo reconocer y evitar ataques de este tipo. Nos vemos en el siguiente vídeo, donde estaremos hablando cómo securizar nuestras cuentas en Internet. A todos os deseo Happy Hacking.